Los crossovers más random de los cómics. Los crossovers son uno de los recursos más utilizados por las editoriales de cómics para justificar el encuentro entre dos o más personajes que canónicamente jamás se juntarían y que tienen como propósito levantar las ventas de las compañías, por lo que hemos tenido un sinfín de crossovers, así que hoy les traigo una lista con algunos de los más random o extraños que existen. En esta primera parte veremos los de DC. Lobo Correcaminos. DC y los Looney Tunes se han llegado a cruzar en varias ocasiones, pero la dupla más random que nos ha dejado este crossover es la de Lobo y el Correcaminos. Aquí veríamos cómo el Coyote termina en el espacio y se termina encontrando con el Sarniano, a quien contrata para atrapar al Correcaminos, cosa que ni el propio Lobo logra, ya que se le termina escapando. Superman Muhammad Ali. Sí, existe un cómic en el que estos dos se enfrentan con el propósito de saber quién era el verdadero campeón de la Tierra, y resulta que el famoso boxeador fue el que se alzó con la victoria, dejando a Clark todo madreado. Pero tranquilos, esto fue posible ya que Kal-El decidió desactivar sus poderes temporalmente, para así tener una pelea de box más justa. Batman Scooby-Doo, un clásico de los crossovers, y es que esta peculiar combinación ha llegado a verse no solo en cómics, sino también en series y películas animadas, donde incluso Misterio a la Orden termina formando oficialmente parte de la Batifamilia. Además, Scooby-Doo no se ha cruzado solo con Batman, sino también con sus villanos y otros héroes de DC como Aquaman o Plastic Man. Joker Pato Lucas. Aquí veríamos cómo el irreverente pato de los Looney Tunes por accidente termina volviéndose en la mano derecha del payaso del crimen, lo cual resulta muy bien ya que Lucas hace que los planes del Joker salgan cada vez mejor, pero al final el pato se arrepiente de sus actos, por lo que traiciona a su jefe con Batman, pero lamentablemente ambos terminan encerrados en Arkham Asylum. Oso Yogi Deathstroke. En una ocasión hicieron equipo con el fin de que Yogi pudiera rescatar a su amigo Bubu, el cual había sido secuestrado por una empresa que hacía experimentos en animales para convertirlos en monstruos. Al final rescatan a Bubu y como pago por sus servicios, el mercenario Deathstroke recibe un montón de canastas de comida en forma de recompensa por ayudar a Yogi. Linterna Verde KFC. Así es, KFC es canon en DC y esto se revela en el cómic KFC Across the Universe, donde vemos cómo Hal Jordan ayuda al coronel Sanders a expandir su franquicia de comida rápida por toda la galaxia. Sin embargo, en un punto deben enfrentar a Lar Fleece, por lo que el coronel se transforma en un linterna verde temporal y su anillo tiene la forma de una cubeta de pollo clásica. ¿Qué opinan? ¿Ya conocían estos crossovers random? ¿Cuál fue su favorito? Déjenlo en comentarios y no se pierdan las siguientes partes, con los crossovers más extraños de Marvel y otras compañías. ¡Bye!